Usquilla falta sahtin que desarrollo festividad Urcupiña Nisgamanta, gobernación Gaya Rizaña, actividades de difusión y promoción chay fiesta Maipita Kan, integración nacional Nisgasutillo. En nuestro POA hemos registrado un monto superior a los 60.000 bolivianos desde la gobernación de Cochabamba, lo cual estamos ya ejecutando en estos detalles de promoción, la imagen oficial que hemos anunciado, ¿no? Estamos coordinando con el Ministerio de Cultura y Turismo también para que ellos nos colaboren en la difusión internacional del spot, de la festividad. Estamos ya repartiendo, distribuyendo la imagen oficial con pósters de lujo que hemos entregado a las fraternidades, a la Iglesia Católica, al municipio de Quillacollo, desde la gobernación, y bueno, estamos cumpliendo con estos aspectos de organización, la logística. Kunawata está un superay munanku, cantidad de visitantes nisgamanta, maipi yank anganku, ine nisgawan recabación de datos necta, kai fiesta pijamun beneficios tanto espirituales, religiosos, jinamantatas, económicos, sociales y políticos. Año tras año la festividad va creciendo en devotos, en cobertura, hay más gente de otros países que viene, ya incluso en otros países se organizan celebraciones similares, réplicas de la festividad de la Virgen de Urcupiña, como en Europa, en Estados Unidos, en Argentina. Entonces va creciendo de manera natural, digamos, y incrementado con un trabajo de promoción, el crecimiento es mayor. Este año esperamos superar los más de 2 millones de visitas durante todo el mes de agosto, y solo los días 14, 15, que son los días fuertes, bueno, tenemos casi 1 millón de visitantes, ¿no? Ya hay consolidación agenda bicentenario 2025, que hay elecciones nacionales 20 de octubre en esta. Maipitas primera vez participarán con sector empresarial. Maipitas presentarán con propuestas nectas que hay con alcaldes Gapi. Ha sido un proceso que se ha tomado en cuenta a todos los sectores sociales, sin importar la militancia política. Ha sido la instrucción del presidente Evo Morales el abrir la agenda bicentenario con el enriquecimiento de propuestas que definitivamente muestran una nueva Bolivia, nuevos desafíos que están siendo tomados en cuenta por parte del presidente. Sí, hemos visto la presencia de empresarios privados, pero también a través de los eventos que se han realizado en cada una de las ciudades hemos tenido contacto con organizaciones de la sociedad civil, con la academia, con los propios emprendedores, empresarios. Es decir, la agenda del bicentenario es de todos los bolivianos. Movimientos sociales y natas caico caleros camacharanco que solo faltan listas de candidatos y candidatas, que hay autoridades parlamentarias y natas hasta juanancupas campañas necta. Ya tenemos el instrumento para hacer la campaña en todo el territorio nacional. En estos momentos, estas fechas, primero vamos a consolidar el tema de nuestros candidatos a ser diputados y senadores. Después de eso, ya con todo el rigor, con todo el peso orgánico político que tenemos, estaremos en todo el territorio nacional haciendo campaña rumbo al 20 de octubre. Cayajena bicentenario Cancuchunca, quinsayos referidos, erradicación pobreza nisgamanta, universalización de servicios básicos, acceso salud manta, jinamantata, jastaban pilares necta.